Siendo preciso en arbolar bandera y no teniéndola, mandéla a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia". Con estas palabras el general Manuel Belgrano informó al primer triunvirato que el 27 de febrero de 1812 había izado la enseña en la villa del Rosario, a orillas del río Paraná, donde había establecido dos baterías de artillería. El Triumvirato desautorizó a Belgrano por razones de política internacional y ordenó reemplazar la bandera celeste y blanca por la que se usaba en la fortaleza de Buenos Aires. Un año después, cuando se reunió la Asamblea del año 13, no tomó decisión alguna respecto de la bandera. Hubo que esperar a que el Congreso de Tucumán de 1816 Autorizara a que la enseña de Belgrano fuera el distintivo de las provincias unidas. En cambio, la Asamblea comisionó al diputado Vicente López y Planes para que compusiera una canción patriótica, el Himno Nacional, que fue aprobado con la música del maestro Blas Parera el 11 de mayo de 1813 y que fue interpretado por primera vez en el Salón de Mariquita Sánchez de Thompson. La historia es política y la política es historia. Si nos enseñaran los hechos de nuestra historia tal como sucedieron, con todas sus, con todas sus particularidades, sus vicisitudes, aprenderíamos a entendernos mucho más en, la, en, la, en el presente que vivimos y en las circunstancias de, de, sociales en que nos desenvolvemos. Por ejemplo, los colores de la bandera argentina. Nadie puede creer que fue porque Belgrano miró el cielo y decidió que tuviera el color del cielo. No podría ser el chiste que si hubiera sido un día nublado, la bandera argentina sería gris. Belgrano hizo un pensamiento estratégico político de muy alto nivel. Resulta que los revolucionarios no habían decidido no hacer evidente, manifiesto sus, sus, sus propósitos independentistas. Una razón era que no se sentían lo suficientemente fuertes y que todavía mantenían una alianza con los comerciantes españoles que los habían apoyado el 25 de mayo, y otra la más importante que Gran Bretaña, en quien los revolucionarios confiaban para ayudarlos a, a soportar la reacción realista, no quería saber nada de que se proclamara la independencia en el Río de la Plata. Una porque España era su aliada contra Napoleón, dos porque era una potencia colonial y no era cuestión de andar ahí propagando insurrecciones eh, coloniales. La cuestión entonces es que Belgrano crea una bandera española, pero ¿cómo una bandera española? Sí, Belgrano siguiendo esa estrategia que se llamó la máscara de Fernando VII, crea una bandera con los colores borbónicos. Es decir, cuando ustedes ven... El cuadro de Goya de Fernando VII cuando le ahorra la cara de tonto, verán que parece un presidente argentino, ¿no es cierto? Con su pecho cruzado por una banda azul, blanca y azul. Ahora, la estrategia anti-independista era tan vigorosa que fíjense que cuando Belgrano le informa a Buenos Aires que ha creado una bandera, el hombre poderoso que era Rivadavia le responde el gobierno deja la prudencia de vuestra señoría la reparación de tamaño desorden. Es decir, haber creado la bandera era tamaño desorden. Pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad. Y luego le aconseja que la quemen, que la entierre, pero que ese trapo debe desaparecer. Luego, como ustedes saben, bueno, Belgrano la hará bendecir por Burriti y finalmente las circunstancias la impondrán como nuestra enseña para la patria. En relación a la bandera podríamos hacer un comentario que nuestra historia conocida, la historia consagrada, es una historia clasista, discriminatoria. Porque fíjense que le dan un lugar en la historia a, a, a la aristócrata Mariquita Sánchez de Tosso por haber prestado su piano para tocar el himno y se dice que por primera vez, pero seguramente ya había sido ejecutado antes, pero nunca en una casa tan aristocrática. En cambio, se olvida María Catalina Echevarría de Vidal. ¿Quién era esta mujer? Era la humilde modista que cosió la bandera, la primera bandera patria a instancias de Belgrano. Y por último, el verdadero color de la bandera argentina es el celeste azulado. Es decir, un celeste que está muy cerca del azul, un celeste fuerte. Cuando vemos esas banderas con un celeste tan claro, tan débil, me atrevo a decir, es porque ese es el color que le impusieron los unitarios cuando vencieron en las guerras civiles. El color celeste era el color unitario, el color rojo punzó era el color de los federales. Entonces, cuando la bandera toma ese color celeste desleído, que lamentablemente es muy difundido, en realidad, estamos celebrando el triunfo unitario sobre el federalismo. Ahora voy a dialogar con una amiga muy destacada historiadora que es Araceli Bellota. Y le voy a preguntar si los únicos antecedentes de mayo fueron las ideas de la Revolución Francesa, que llegan a los criollos instruidos, digamos, conocedores de las ideas de Voltaire, de la Comédie Française, de Rousseau. Bueno, sí, la, la revolución francesa tuvo que ver ¿no? con, la, con el movimiento revolucionario, pero también tuvieron que ver los movimientos revolucionarios que se produjeron previo a la, a la Revolución de Mayo y que en general en la historia oficial no, no, no lo suelen contar. ¿no? Revolucionarios en nuestro territorio, los movimientos. Americanos. Las insurrecciones. Claro. Que no es casual que no lo hayan querido contar, digamos, porque significaba poner en, en evidencia la importancia de los pueblos originarios que, en definitiva, habían sido sojuzgados por el conquistador, pero que nunca perdieron la esperanza de poder este, retomar su independencia. ¿no? Y esto se produjo en 1780. Eh, Mirá cuánto tiempo antes, ¿no? De 1810. Eh, y lo, lo encabezó Juan Gabriel Condoncarqui, que lo conocemos todos como Tupac Amaru, que, en verdad, era Tupac Amaru II, porque él era descendiente de aquel Tupac Amaru que se había enfrentado a mediados de 1500 con los primeros conquistadores. Y bueno, con Don Carqui se revela pidiendo sobre todo buen trato para, sus, eh, para la gente de su comunidad, que eran explotados en las minas y demás. Por supuesto las autoridades españolas no, no lo escucharon. Después está el caso de Tupac Katari. Sí. que ya no es en Perú como Tupacamaru sino que es en el Alto Perú, ¿no es cierto? Lo que hoy es Bolivia. Así es. Con un proceso bastante parecido al de Tupacamaru, inclusive con un final tan trágico como el de Tupacamaru, con descuartizamiento y todo eso. ¿no? Sí, porque en verdad fueron insurrecciones que que preocuparon de verdad a los españoles, porque se extendieron. Esto se produjo lo de Tupacamaru en Tinta, ciudad en, en el Perú, y se extendió hasta Tucumán y salta actual territorio argentino. Es decir, se iban eh, sumando las distintas comunidades originarias y realmente amenazó con ser una revuelta eh, que no pudieran eh, dominar. Y bueno, Tupac Amaro, además de ir apresando a los, a los funcionarios españoles, incluso ejecutándolos, a medida que iba avanzando sobre los territorios iba tomando medidas que tenían que ver con el reparto de la tierra, que tenían que ver con la justicia que él pedía y demás. Duró apenas un año. Lo acompañaba en esta empresa Micaela Bastida, que era su mujer, su mujer. Y, que, y que además este, conducía una de las, de las columnas que, que guerreaban. Pero bueno, fueron eh, tomados prisioneros, ejecutados de una manera muy cruel. Porque... Además sus miembros desperdigados. Tremendo. Forma. Pero dentro de nuestro territorio también es muy interesante reivindicar re, el coraje de, de los calchaquíes. ¿no? Pues claro. ¿Sí? Ahí tenemos varias insurrecciones calchaquíes. Alguna dirigida por Juan Viltipoco, también como vos decías de la de Tupac Amaru, que llegó a extenderse mucho y que luego fue salvajemente reprimida. La de Juan Calchaquí, ¿cierto? Inclusive la de este personaje extraño, este español que se hacía pasar por descendiente de Inca, pero que llegó a concertar una gran cantidad de adhesiones de tribus en contra del, del colonizador hispánico, ¿no? Sí, porque en verdad lo que, lo que, lo que sucedió, por eso los, los españoles se preocuparon eh, realmente, es que este, esta insurrección se extendió y se, se iban sumando distintas comunidades eh, originarias e incluso es más, duró la insurrección mucho después a que hubiera sido asesinado Tupac Amaru, eh, que bueno, obviamente después también fueron sofocadas, pero lo de Tupac Amaru eh, mataron a casi toda su familia. El único que sobrevivió fue Manuel con Don Carqui, que los españoles lo apresaron y lo llevaron a una de sus colonias en el África, estaba preso. Cuando Belgrano eh, va a proponer que se nombre o que se elija como, como gobernador de estas tierras a un descendiente del Inca. Que también en general en la escuela nos lo presentan como una suerte de delirio que tenía Belgrano. Sí, sí, un coágulo que se le pasó. Por claro, ahí. en verdad no era ningún delirio, porque lo que Belgrano estaba planteando era incluso ir a rescatar al condoncarqui que estaba preso en, en esta colonia del África para, para designarlo como. Y reivindicar como... las insurrecciones indígenas. Y otra que creo que no te podemos olvidar es la que se produce en La Paz, en Chuquisaca, en Potosí, exactamente un año antes del 25 de mayo. Sí, fue 25 de mayo de 1809. 25 de mayo de 1809, que indudablemente era una insurrección conducida por criollos, pero cuya base eran los collas y todos los indígenas de la, de la región, que también tuvo mucho, eh, mucha difusión y que también fue... ...muy salvajemente... ...reprimida sí. sobre todo por Goyeneche, ¿no? Esa, esa estaba eh, conducida militarmente por Murillo... claro, ...y ideológicamente por el cura Medina... ...que a su vez era el primo de Monteagudo, ...que a su vez también en ese año había conducido una revolución... ...una claro, especie participó. de revuelta en Chuquisaca, ¿no? Pero la de Bolivia eh, avanzaba mucho más... ...porque ellos declararon la independencia de las colonias americanas... ...y cursaron una, una nota a todos los cabildos de todas las colonias para proponerles una suerte de gobierno federado de municipios. 1809. 1809. Bueno, o sea que lo que estamos de acuerdo es que está bien con las influencias europeístas, eh, dentro de, este, de esta influencia europeísta que tiene nuestra historia consagrada, pero que no podemos dejar de lado toda la, 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 la serie, ¿no es cierto?, de insurrecciones de los pueblos originarios que hubo en nuestra América. Tal cual. El 24 de marzo de 1816 inició sus sesiones en Tucumán el Congreso General convocado por el Director Supremo Ignacio Álvarez Tomás. El Congreso tenía como misión la declaración de la independencia, el dictado de una constitución y la elección de la forma de gobierno. En la sesión del 9 de julio de 1816, Bajo la presidencia de turno de Francisco Narciso Laprida, el secretario Juan José Paso preguntó a los diputados si querrán que las provincias unidas fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y la metrópoli. La decisión de los diputados fue unánime. El informe nos ha contado sobre lo que ya sabemos, es eh, el Congreso de Tucumán de 1816. ¿Saben por qué eligieron Tucumán? Porque Tucumán estaba en el centro de la República. O ¿Saben decir cómo estaban en el centro? Y sí, estaban en el centro porque de Buenos Aires al sur era tierra de, los, de las, eh, nuestros originarios, ¿no es cierto?, de los indios. Y para arriba estaba el Alto Perú, todavía el Alto Perú, que hoy es Bolivia, formaba parte de nuestro territorio, así que Tucumán era el centro de la república. Una de las cosas que la historia oficial nunca nos contó es que un año y diez días antes del 9 de julio de 1816, es decir, el 29 de junio de 1815, en el, uh, el arroyo de la China, que es el nombre que entonces tenía la enterriana ciudad de Concepción del Uruguay hoy, se proclamó la independencia de España y de toda otra nación extranjera. Usted dice, bueno, habrá sido en una fonda, habrá sido. No. Fue en un congreso, el Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, donde se reunieron las provincias que estaban bajo la influencia de ese enorme caudillo oriental que fue José Gervasio Artigas, un hombre de una gran importancia en Uruguay, por supuesto, pero también en el Río de la Plata y en toda América. Los pueblos libres eran las provincias que se habían acogido a la protección de Artigas, que era denominado por eso el protector de los pueblos libres. Y en este Congreso de Oriente estaban nada menos que la banda oriental, las misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. ¿Escucharon? La banda oriental... Las misiones entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. Esas son las provincias que el 29 de junio de 1815 declararon la independencia de España y de toda otra nación extranjera. Ninguna de estas provincias acudió a Tucumán el 9 de julio de 1816. Lo único fue una delegación muy estrecha de Córdoba que llevaba proyectos federales que, por supuesto, no fueron tenidos en cuenta. Este Congreso de los Pueblos Libres es un Congreso muy especial, porque por ejemplo es ahí donde se pone en marcha la primera reforma agraria, la primera repartición de tierras de Latinoamérica, por un decreto que establece que las tierras que han sido tomadas a los españoles, o como se dijo entonces, a los peores americanos, es decir, Aquellos que no estaban de acuerdo con la revolución independentista, esas tierras se repartían a los negros libres, los ambos de toda clase, los indios y los criollos pobres. Artigas estableció que los más infelices serán los más privilegiados. Qué diferencia, ¿no? Con otras reparticiones de tierras que han habido. El artículo séptimo establecía serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. ¿Y sabe cómo se resolvían estas cosas? Se resolvían por voto popular. Otra cosa absolutamente inédita en todo el mundo en aquellos tiempos. Los temas se resolvían por el voto de la gente común, de todos los sectores de la población convocados. ¿Qué sucedía en Buenos Aires en aquellos tiempos? Bueno, como no había confianza en que por las armas se pudiera terminar con la independencia, cosa que sí confiaban Belgrano, San Martín, Güemes, entonces se establecían, se urdían maniobras como para coronar en Buenos Aires un príncipe europeo que les permitiera un poco más de independencia que con Fernando VII. Fue así que Rivadavia y también Belgrano, quizás en el hecho menos loable de su historia, fueron comisionados a Europa para convencer al infante Francisco de Paula, que era hermano de Fernando VII e hijo menor de Carlos IV, es decir, a quien se lo sobornó, digamos, se reemplazó el soborno que le daba siempre Napoleón por el soborno del gobierno del Río de la Plata. Y la cosa, digamos, a este tema avanzó, se estableció que iba a dictarse una constitución, una monarquía constitucional, y afortunadamente el tema fracasó cuando la gente, el pueblo se enteró y armó un escándalo tal que esta negociación se terminó. Bueno, y ahora vamos al corte.